es para mí un gran honor nombrarlo huésped distinguido y entregarle la llave de la Ciudad de México como muestra de amistad y vínculo de unidad entre nuestros pueblos. Sea usted muy bienvenido a la Ciudad de México, señor presidente. Señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señores autoridades del gobierno, hermano de México, ministros de Estado, secretarios, subsecretarios, distinguidas personalidades del cuerpo legislativo de la Ciudad de México. Es para mí, personalmente, en mi condición de presidente de la República del Perú, un motivo de satisfacción y gran honor que esta bella Ciudad de México me acoja y me distinga de una manera tan especial de la mano de su jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y en presencia de tan ilustres autoridades municipales y medios de prensa, a quienes agradezco muy sinceramente su presencia. Esta preciosa ciudad, fundada por los mexicas, ha sido capital del importante Imperio Azteca y del Virreinato de Nueva España. Lima y México coinciden así en tener centros históricos que comparten una grandeza singular que evoca civilizaciones milenarias y que son consideradas como patrimonio de la humanidad. La Ciudad de México es hoy el tercer conglomerado urbano más grande del mundo, que ha acogido y ofrecido su hogar a emigrantes, viajeros y ciudadanos de todos los credos, nacionalidades y culturas, entre ellos a una feliz comunidad peruana que disfruta de sus generosos atributos. Además, la Ciudad de México es también un gran polo de desarrollo cultural y una de las urbes con mayor cantidad de museos en el mundo, siendo su primer destino turístico de América Latina. Y por si fuera poco, la Ciudad de México destaca también por la calidad de sus servicios, en especial en todo el esfuerzo que viene empeñándose en resolver los problemas clásicos de las ciudades en lo que es el transporte público, medio ambiente, la recuperación de espacios públicos y el impulso a programas de desarrollo social que, como lo ha mencionado Miguel Ángel, vienen haciendo un gran trabajo, y en ese sentido coincidimos, tenemos importantes coincidencias con las medidas que venimos haciendo en el Perú. Señor jefe de gobierno, deseo extenderle mi más cordial felicitación, la que a través suyo hago llegar a todas y todos los vecinos de esta magnífica y calurosa ciudad, por los importantes logros que se viene alcanzando bajo su mandato en estas y otras áreas. Merece también destacarse programas sociales, Sonrisa por tu Ciudad, premiado por la Organización Internacional de Turismo de UNESCO, que ofrecerá un innovador servicio de turismo social para que la población de escasos recursos podrá conocer el patrimonio cultural, gastronómico, histórico y de esparcimiento con los que cuenta esta ciudad. Estoy seguro que mexicanas y mexicanos valoran, reconocen y aprueban la importante contribución de estas iniciativas en beneficio del desarrollo de su comunidad. Señor jefe de gobierno, permítame agradecerle una vez más la entrega de las llaves de esta histórica ciudad y el honorable título de huésped distinguido con el que se me honra. Gentilezas que recibo con satisfacción y orgullo en nombre de mi país. Que estas llaves de la Ciudad de México nos abran las puertas de los horizontes del camino común que tenemos que transitar mexicanos y peruanos. Y que esta llave que me entregan nos compromete aún más, no solamente para entrar a la Ciudad de México, sino para entrar al corazón de cada uno de los mexicanos y las mexicanas, con las cuales el pueblo peruano está sumamente identificado, porque nos une una misma raíz, nos une una misma historia y nos va a unir de la mano un futuro común. México y Perú, adelante hacia el futuro. Muchas gracias a todos ustedes.